Good evening. Good evening, teacher. How are you, Dalila? Good evening, teacher. Hello, Andrea. How are you? How was your weekend? Good. Very good, teacher. Bored. No salieron. Working. Yes, teacher. Okay. Okay, para iniciar, vamos a hacer un review de las prepositions. Vamos a utilizar un ejercicio que tienen en el manual. Some of you are going to make the questions. Vamos a utilizar, puede utilizar yes, no questions o puede utilizar double H question. Usted elige cuál. ¿Se recuerdan cuál era la forma para hacer las yes, no question y las double H questions? No, no recuerdan. Hello. Si no me equivoco, okay, en la doble question, uh-huh, primero va to be, luego va pronouns y por último complemento. Uh-huh. Eso sería para la yes no question. Empezamos con el verb to be, correct. Verb to be, subject o pronoun and the complement. ¿Y para las double H question? Ya les se comienza teacher con la WH question, uh-huh, verb to be and sub. Plus complement. Uh-huh. Correct. Yes. Muy bien, vamos entonces. Qué poquito veo hoy. Vamos a hacer this exercise. Ok, tenemos aquí las prepositions, que ya las habíamos visto, pero se las estoy poniendo para que refresh the memory. In front of, behind, on, next to, and under. Ok, esas son como las principales. And here is the activity. Okay, ese es el que vamos a utilizar para hacer nuestras questions. Estos son los objetos que vamos a buscar. A briefcase, a camera, a cell phone, glasses, newspaper, notebook, umbrella, and wallet. Entonces, uno va a hacer la pregunta y va a escoger a quién. ¿A quién se lo va a preguntar? Con cualquiera de los objetos que tenemos acá. Y luego la persona que le pregunte va a contestar usando prepositions. ¿Ok? Empezamos con David. La question. Vale, voy a dar el primer ejemplo para que no agarrarlos a quemar ropa. Voy a dar el primer ejemplo. Bueno, ahí hay uno también. Where is his briefcase?
Okay, sería una double edged question. Okay, now we take a look. Okay, on the things in the briefcase. The briefcase is over here. So, the briefcase is, podemos utilizar, pueden haber dos posibles respuestas o puede haber más de una respuesta. The briefcase is next to the newspaper or the briefcase is on the table. Okay. Muy bien, ahora sí, it's clear, ¿está claro lo que vamos a hacer? Hey. No. No. Okay, ¿qué es lo que no entiende? ¿En qué tiene dudas, Zaira? Ah, no, ya no, ya entendí. Excuse me, teacher. Yes. Yo voy incorporándome, no sé cuál es la actividad que vamos a realizar. Gracias. Ok, tenemos acá some objects. Y estos objects están regados aquí en la imagen. Uno de ustedes va a hacer la pregunta. Puede ser una pregunta abierta o una pregunta cerrada. O sea, una yes no question o una double edged question. Y va a escoger a quién le va a hacer la pregunta. Entonces, por ejemplo, el primero era David. No crean que se me olvidó David. Ok, el primero va a ser David. David va a hacer la pregunta y va a escoger a quién le va a hacer la pregunta. Entonces, esa persona va a escoger uno de los objetos. Y la persona a la que David diga es la que va a contestar la pregunta que David haga. Okay, so David, make the question please and tell us, ¿para quién? To whom? Okay, permítame, si quiero el teléfono y no veo teléfonos que están conectados. Bueno. Primero que me aparece, Raquel. ¿Me escuchan? Ajá, yes. Sería... where are the camera? Where are? ¿Seguro? Acuérdense que vimos singular en plural. Ah, ya me ponché. Ajá. ¿Otra vez, David? Ya me ponchó. Solo vamos a cambiar. La respuesta, ¿sí? Solo vamos a cambiar el are, porque are es para plurales. Lo vamos a cambiar por el verbo to be en singular. Ajá. ¿Cómo? Ok. Where is the camera? Ok, Raquel, the answer. No escuché muy bien la pregunta. Where is the camera? Where is the camera? Where is the camera? Ahí se la señalé. Where is the camera? Okay, sí, ya la entendí. Okay, ahora the answer.
The camera. The camera. Ah, ¿es singular o plural? Singular. The camera is... La preposición. The camera is... a la par, ¿cómo se dice? No está a la par. Está... Al frente. Ajá. The camera is... ¿cómo se dice en frente? In front. In front, okay. In front the... of. No sé cómo se dice en frente. In front of. In front, okay. The camera is in front of. De. The camera is in front of the television. The television, okay. Thank you. Muy bien. Vamos ahora con Carla. You are going to make the question. Y escoge a quién se la va a hacer. ¿Cuál Carla? Ay, Carla Xiomara. Ay, quiero ver. David, digamos. David Antonio. Buenas noches. David ya participó. ¿Alguien más? De los que no han participado. Raquel y David, ya. Claudia Margarita. Ok, ¿sí? Claudia. Okay, listen, Claudia. ¿Me va a señalar usted? No, usted. Where is that sunglasses? No son sunglasses, son de los normales. ¿Cómo dijimos que se llamaban los normales? Sunglasses. No. Los sunglasses son los oscuros, pero estos son de los tradicionales, así como estos. ¿Cómo se llamaban esos? Where is the glasses? Así. Ajá. ¿Sería singular o plural, Carla? Plural. Ajá. Entonces. They. Sería are. They. Where are they? Sunglasses. Where are the glasses? Glasses. Okay, otra vez, again. Ay. Nuevamente. Uh-huh. Where are the glasses? Yes. Muy bien, Claudia. The answer, please. The glasses are on the radio. Okay. Yes. I think it's a DVD. I don't know. Oh, yes. Probably a radio. Okay. The glasses are on the radio. Okay. Thank you. Next will be Dalila. Sería, where is your umbrella? Celina Yasmin Pérez. Okay. Okay, Celina. Celina. Okay, the umbrella is under. Atrás de.
Behind. Behind. ¿Cómo se dice? Behind. Behind. Okay, again, otra vez. The umbrella is behind. Behind. Behind of the, no sé cómo se dice sofá. Sofa. Sillón. Sofa. Sofa. Okay, the umbrella is behind the sofa. Okay, yes, that's correct. Okay, Nathanael, next question. Okay. Where are the notebook? Are or is? ¿Cuántos notebooks hay? Where is the notebook? Okay, ¿para quién? To whom? Ay, espérame que quiero buscar porque quiero ver. ¿Quién ya participó? David. David. Selena, Carla, Dalila. Selena, ah, okay. Dalila. Claudia. Para Thelma. Okay, Thelma. Yes, teacher. Repeat the question, Josué. ¿La respuesta? Yes, ¿escuchó la pregunta? No, no la escuché bien. Okay, Nathaniel, repeat the question. The microphone. Es que se me, espérame, ahí está, me oyen. Yes. Okay, where is the notebook? Hey, Thelma. Sería así como the notebook is no sé cómo se pronuncia. El mueble, no sé. On the table could be. On the table. Okay, the notebook is on the table. ¿Y cuál on podría ser otra posible respuesta, Josué Azael? Estoy pensando en the notebook. Uh-huh. Is in front of. In front of. Radio dijimos, ¿verdad? O yes. O DVD. no distingo. Radio. Mucho. Yes, I think it's a radio. Okay. Okay, yes, correct. Excellent. Okay, the next question, Ana Maria. Where is armchair? Okay. Chair. Where is the armchair? Okay. ¿Para quién? Espérenme, no sé quién están conectados. Saida. Okay. Que cómo era, ya no recuerdo, perdón. Repeat the question, Ana María. Where is armchair? Where is the armchair? Where is there? El sillón, pues. Ah. No sé cómo decirlo. ¿Tiene de puede poner de referencia la table o tiene puede poner de referencia la door, la puerta, o incluso the wall?
o the pictures. Ayúdele, Jonathan. Same question. Hacer la pregunta. La respuesta, the answer. Answer, ¿qué es answer? La respuesta. Ya hicieron la pregunta. Where is the armchair? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? No sé qué es armchair. Armchair is the sofa. Ah. This armchair. The armchair. Is, uh-huh. is in front of the table. Okay. The armchair is in front of the table. Okay. Si lo vamos a hacer en referencia a la door. ¿Cómo lo pondríamos, Carlos? Carlos Alberto. Sí, buenas noches. Good evening. Ajá, ¿cómo lo pondríamos si lo pusiéramos en referencia a la door, a la puerta? Who knows? A volunteer? ¿Quién la quiere decir? Is the next to door. Okay, the armchair is next to the door. Okay, say it again. Repeat, please. The armchair. Armchair the next to the door. Is, no sé cómo es el verbo, is next it, to. Okay, is next to the door. The door, okay, correct. And Laura, la siguiente, next. Where is the wallet? Okay, where is the wallet? Eso está difícil. Ah, ya la vi. A ver, ¿para quién? Glenda. Glenda. Uy. Pero no veo la wallet, todavía no estoy buscando. Ah, ajá, okay, okay. Here. O sea, déjenme dónde está la wallet, por favor. ¿Aquí son? No veo. ¿Dónde? Here. No, no hay la guardia. Here. ¿Cuál es? The wallet. The wallet. The sofa. Y la preposición. La preposición le falta. The wallet. Wallet. Mm-hmm. The wallet is under. Uh-huh. It's under the. The wallet. The sofa. The sofa. Okay. The wallet is under the sofa. ¿Qué? Disculpe, hasta ahorita me pude conectar. Por si no estaba cuando pasó asistencia. Okay.
Next, vamos a hacer one more. A ver, Andrea, next. Okay, teacher, where is the newspaper? Okay, repeat, please. Where is the newspaper? Okay. And is for Jonathan Edenilson. Okay, Jonathan. Jonathan Edenilson. Vivas, Rivas. Hey, are you there, Jonathan? A ver, José Pedro. ¿No están? Este. Where sí, is the newspaper? Responda la pregunta. Where is the newspaper? Permítame. Tiene dos posibles respuestas. Well, three. Yes, José. Next to sofa. Repeat. No sé cómo se dice sofá, sinceramente. Sofá, yes. Solo repita, por favor. Next to sería... Next to sería por aquí. Por aquí sería next to. Pero está aquí. In front of, okay. Complete the sentence, please. The newspaper is in front of the chair. Okay. The newspaper is in front of the chair. Okay, correct. And vamos a ver Laura, Noemí. Where is the cell phone? Laura, where is the cell phone? The cell phone is in the floor. Okay, the cell phone is in the floor. ¿Cuál podría ser otra respuesta? The cell phone is under the table. Under the table, yes, correct. The cell phone is under the table, correct. Okay. Teníamos aquí entonces la práctica para las prepositions. And este día vamos a iniciar ya la unit 3, okay, which is where are you from? Y tenemos primero a conversation, que la vamos a trabajar en parejas, como les comentaba la vez pasada. Y primero dice, the 10 largest cities in the world. Okay, this is based on the population in the metropolitan area. Okay, the 10 largest cities, o sea, las más grandes. ¿Basado en qué dice? En la population, en how many people, cuántas personas viven ahí en esa ciudad.
En base a eso, se ha sacado este rating. Okay, in number one, okay, we have Tokyo. Number two, Mexico. Number three, New York City. Number four, Seoul. Number five, Sao Paulo. Number six, Jakarta. Number seven, Osaka. Number eight, Delhi. Number nine, Bombay. And number 10, Los Angeles. Okay, luego dice, match the city with the countries. Okay, for example, Josué Natanael, Tokyo is from which country? Tokyo. Ahí se me poncharon, pero es Japón o Corea. Ay, okay. No sé. Estoy mal en eso. Ajá, quién sabe. Ayuda, no. Ayuda. Tokio. Tokio. Japón. Ok, Japón. Tokio. Mexico City. It's right. Ajá. Mexico is from Mexico. From Mexico. It's from Mexico. It's Mexico. New York. The USA. 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 Okay. Seoul. Korea. Korea. Okay, para los que ven las Korea. Las novelas. Los doramas. Los doramas. Korea. Sao Paulo. Se comunica. Brazil. Okay. Jakarta. Indonesia. Okay. Osaka. Japan. India. Korea. We have India. No. Osaka. Yeah, Japan. No. Japan. Is from Korea? No. Is Japan? Osaka. Hay un queso. Queso de Osaka. México. Yes, México. Delhi. T-shirt, ese no es. India. Indonesia. India. Oaxaca. No, Osaka also. Google it. Delhi. India. I think Mumbai is from India, or no? Los Angeles, sí. USA. USA. Mumbai, I think it's India. Mumbai, India. Yes. In Delhi. Korea. ¿Y por qué es el único que está solito? Is India, Delhi. Delhi. In Mumbai? Korea, entonces. Ay, no, ya me confundí. Indonesia. Okay. So, wait. Mumbai. Okay, Mumbai, Indonesia. In Delhi, India. Yes? Yes. Yes. Okay. Yes. So these are the largest, because they are crowded. Son bien llenas de gente, ¿verdad? Sí, han visto los videos de los metros donde se van los
I don't know if it is Tokyo or, pero son asiáticos, donde van peor que en el Citrán. Okay, and now we're going to practice the conversation. Carlito, vení. Después de que aprendimos un poquito de geography. Okay, this is the conversation. Si me preguntan de dónde soy, we are going to listen. Cojutepeque, or are you from Cojutepeque? You are going to listen the conversation and then we are going to move to the breakout rooms. Okay? Hoy vamos a trabajar en breakout rooms. Cuando le salga la invitación para el breakout room, se va. No se vaya a quedar aquí porque si no, su compañero no va a poder practicar. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do now. El micrófono. Thank you. Now let's go to the breakout rooms. Here. We are 20, so we need 10. Cuando le salga la notificación, you have to go. Tiene que darle a aceptar y se va a ir a la sala con su pareja. You are going to practice the conversation. Ahorita se las mando al grupo para que tengan donde practicar. Go to the breakout room, Claudia. Perdón. Tiene que irse al breakout room. Le di unirme, pero luego me regresó a esta pantalla. Okay, aquí está Glenda. Practique con ella entonces. Okay, Glenda and Claudia, you are going to practice together. Ahí les mandé en el grupo la conversation. Ay, no, ahorita la estoy mandando. Sorry. Ah, ya la habían mandado. Okay, Glenda. Van a practicar la conversación.
Glenda, are you there? Ay, así no practiquemos nosotros, Claudia. Are you from California, Claudia? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from, no sé, ¿cómo se dice? Dijon. We are from Dijon. So, it's your first language, Korean? Yes, it is. Okay. Finish, Jonathan and Ovidio? Yes, finish. Okay. Yes, yes. Do you have questions about vocabulary from the conversation? Solo cómo se pronuncia originally. Originally, así. Lo dijo bien. Sería Seúl. Yes. Seúl. Are you from Seúl? Okay. Y tenemos originally. Ajá, originally. Teacher, one question. Yes. En la sala que estuvimos practicando, el conversatorio nosotros lo estuvimos practicando, pero cambiamos el lugar por nuestro lugar de residencia y pues se estableció la conversación, ¿verdad? Yes. No sé si era así o específicamente la que está acá. Podría ser cualquiera de las dos formas. La idea era que practicaran. But good. Nosotros cambiamos solo los nombres. Okay, only the names. Okay, yes, that's good. No matter. Costó un poquito, pero lo hicimos. Ajá, nosotros como habíamos dos hombres, primero inicié yo con la otra niña y de ahí José otra vez con ella. Switch. Porque éramos dos hombres. Ajá. Okay. Yes. Okay, so now ya habíamos visto la gramática de los negative statements y de las yes no questions. But solo, we're going to refresh and then we're going to do the exercises. Ok, ya habíamos visto que empezábamos siempre con el subject, sujeto, verb to be, y para hacerlo negativo íbamos a agregar el not y luego el complement. Para las preguntas dijimos que teníamos que invertir el orden. Empezábamos con el verb to be, luego el subject, and then the complement. Okay, entonces, let's do the first exercises. Que son estos que aparecen por aquí, pero vamos a hacer here in the platform. Okay. Muy bien, dice, complete the conversations, write the correct answers. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Okay, ¿cuál sería la respuesta? Yes, we are. Yes, we are. Are. Okay. Oh, you from Tokyo?
Are you from Tokyo? Okay. No. Are not. I'm not. We are not. Porque están preguntando o hablando en plural. Porque dice, yes, we are. Okay. Porque es you and Maiko. Okay. No, we are not. Ajá, y ahí dice plural. From Tokyo, siempre plural. Are you? Are you? Are you from Tokyo? Kyoto, no es, Kyoto dice. ¿Ves? No es pregunta, Kyoto. Ah. Que no tiene question. Yes. They are from Kyoto. O we are from Kyoto. Ok. We are from Kyoto. Yes, porque él mismo está hablando. We are from Kyoto. Ok, luego tenemos la conversation 2. A esta sí es pregunta. Is Laura from the USA? Is Laura from the USA? Yes. Okay. Is Laura from the US? No. Is not. She is not. Okay. No. She is not. She's from the UK. Okay. Pregunta. Is she from London? Yes. Is she from London? Affirmative. Yes, she is. Yes, she is. But yes, her parents are from Italy. Yes. Y luego tenemos negativo. From UK originally. It's not. It's not. She's not. From UK. She's not. A ver, dice, yes, she is, but her parents are from Italy. She's not from the UK originally. She is not from UK. Oh, they are not from UK. They are originally. Not, I think, porque están hablando de los parents. They are not from UK. Parents. They are not from UK originally. Okay, siguiente. Is Laura's first language Italian? Teacher, falta are ahí. Ah, yes. Teacher, falta they are. They are not from UK originally. Yes. Is Laura's first language Italian? No, she's not. ¿Seguro? Yes, no, she's not. It is not. Porque está hablando, la pregunta es acerca del language. El primer lenguaje de Laura, pero está hablando del lenguaje. Is Italian? No, it is not. Okay, y la respuesta. It is English. Yes, it is English. In the last conversation, Selena and Carlos. Are Selena and Carlos from Mexico? No,
They are not. No, they are. Okay, no, they are not. They are from, from Brazil. Brazil. Yes. Y aquí corrige información, ¿verdad? Por lo general, cuando una respuesta es negativa, siempre se corrige luego con la información correcta. Okay, they are from Brazil. Okay, next. La siguiente. Are you from Brazil too? No, I am not. Okay. No, I am not. I'm not. I'm from Peru. So, it's your first language. Okay, it is. It is your first language, Spanish. Yes, it is. Okay, let's check the answers. A ver, una mala. 1, 2, 3, 4. What happened? No. Is Laura from the U.S.? Is the... No. ¿Será por la preposición, por la apóstrofe? Ajá, la contraction. Okay. No. It is. Aquí está al revés. Como es pregunta. O es respuesta, no es respuesta, sí está bien. Es respuesta. Yes. Ah, pero es imposible contratado. Ok. Let's try. No. Let me check. La última era pregunta, yes. Creo que por eso. It's. Ah, es. Revise las de arriba. Las de arriba sí están bien. Solo la de abajo que sería is. Sin el it. So, is your first language Spanish? Porque aquí ya tenía el sujeto y nosotros se lo estábamos poniendo. Is your first language Spanish? Yes. It is. Y las de arriba sí están correctas. Okay. Let me check the attendance. Questions, preguntas. ¿Cómo sienten este tema? Está un poco más confuso, pero no está fácil. Okay. Ana María. Present. Okay. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto. Carlos. Present. Celina Yasmin. Present, teacher. Okay. Claudia Margarita.
present. Okay. Christian Edwin. No. Christian. Dalila Cristina. Present, teacher. Excellent. David Antonio. David. Present, teacher. Okay. Glenda. Okay. Jessica Lisette. Jessica, no here. Jove. No. Jonathan Edenilson. Present. Okay. Jose Pedro. Present. Okay. Jose Armando. No, Jose Armando. And Josué Azael. Present, teacher. Okay. Josué Natanael. Present, miss. Yes. Carla Yasmin. Present, teacher. Lent and Carla Xiomara. Present, teacher. Great. Laura Noemi. Present, teacher. Okay. Carla Xiomara. Marcela Esperanza. Marcela. Nelson Alberto. Ovidio Alexander. Present. Okay. Pamela Alexandra. Present. Okay. Raquel Saraí. Present, teacher. Excellent. Zaira Ivette. Present, teacher. Great. Sandra Abigail. Sandra, no, no, no está, Sandra. Sergio. Cindy. Thelma. Present, teacher. Okay. Cindy. Sigadillo, no. Ah, oh, no. Okay. Do you have questions? Preguntas? No. No questions, no. Miss. ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya hice la tarea. Bueno, ya el de hoy. Me he trabado en una, pero me voy a rebuscar. Ok, el de ahora, que es el que hicimos. Ajá, este me trabé solo en uno. Ok. And tomorrow we are going to continue. Ok, mañana vamos a continuar. Did you practice the numbers? ¿Practicaron los números? Yes. Okay. Yes. Ok, yes. Teacher. Bye. Good night. Buenas noches. Espérense good que night. No les he dicho goodbye. Tenemos sueño. Cabal, vamos con un dictation de los numbers. Le voy a dictar un número. You type. Ready? Okay. 7384 Okay. 90 9 es 0, ¿verdad? No. 9 y 0 es 0. 90 5 7
Ok, vamos a ver. 73,849,057. No, it's a cell phone. It's a number. It's a cell phone number. But it's not mine. 73,84,90,50. 57. Yes, 75. 75. Okay. ¿Qué poquito lo enviaron los demás? Repite. Los demás lo practicaron. Yo se lo dije, teacher. Ya ven, ya ven. Por eso siempre pregunto y después les hago la prueba, porque así veo que dijeron, sí, teacher, y de verdad no habían practicado. Hmm. Ok, so continue practice. No, eso no fue, Laura. That's yours, probably. Ok, see you tomorrow, get rest. Bye, teacher. Bye, bye. See you ahora tomorrow. Sí. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, see you. Night. Get rest, good night. Ay, ¿cómo me salgo? Se me ha trabado esto.